Este es fase y fase. Te dice, esto es 2010-2011, Andalucía, Matemática Aplicada a las Ciencias Sociales. Y este es muy fácil de programación lineal, porque solo te dan el recinto. Se considera el recinto área del plano determinado por las siguientes inecuaciones. X más Y mayor o igual que 2. X más 3Y menor o igual que 15. 3X menos Y menor o igual que 15. X mayor o igual que 0. Bien. Y mayor o igual que 0. Bien. Dice, representa gráficamente el recinto R y calcule sus vértices. Entonces yo voy a hacer lo que hago siempre. Despejo la Y. Esto sería Y mayor o igual que 2 menos X. Aquí sería Y menor o igual que 15 menos X partido 3. Y esto sería Y mayor o igual. Yo lo que hago es, te explico. Yo paso el menos y para acá. Y el 15 para acá. Me queda 3x menos 15 menor o igual que y. Y le doy la vuelta. Que me sale más económico. Y mayor o igual que 3x menos 15. Y x mayor que 0 y mayor que 0 ni lo represento porque lo que dice es que está en el primer cuadrante. Y ahora yo uso mis colorines. Una de azul y hago la tablita. Si x es 0 y es 2, y si x es 2 y es 0. La otra de rojo. Si x vale 0 y vale. No, si x vale 0, sí, si x vale 0 y vale 5, y si y vale 0 me quedaría 15 menos x igual a 0, con lo cual tiene que valer 15. Si x vale 0 y vale menos 15, y si x vale 5, te pongo 5, 15, menos 15, 0. Y ahora la voy dibujando. Siguiendo reglas, no al azar. No venga lo que sea ya. No. Así, no. Tengo que llegar hasta el 15 como mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. La azul sería 0, 2. 2, 0. Y lo que te he dicho, te coge el punto 0, 0 y lo sustituye. Te queda. ¿Es 0 mayor o igual que 2? Mentira. Cochina. Entonces, la parte de abajo, que es la que contiene la 0, 0, no entra. Aquí te vale la de arriba. The red one.